A su entender, ¿qué problemas prioritarios de la cuenca debe tratar de resolver la comisión encargada del proyecto binacional? Bueno, a nivel de cuenca hay aspectos muy relevantes, hay situaciones que resolver pronto, en una forma pronta, situaciones que tienen que ver específicamente con el ciudadano, con la sociedad civil, con aquellos trabajadores que cruzan la frontera para buscar un mejoramiento en su calidad de vida. Hablo de ello, que tenemos que mejorar la situación migratoria, tenemos que mejorar la situación de salud de los niños y niñas que pasan la frontera o que pasan a habitar porque sus padres trabajan al otro lado. Debemos de mejorar la situación asistencial en cuanto a educación, que haya una relación directa entre los circuitos escolares, entre las direcciones regionales. Se debe trabajar el tema de la relación laboral y de pago de mano de obra. La parte patronal, la parte obrero-patronal debe estar en un equilibrio en donde no hayan grandes diferencias entre los contratos de una empresa de un país a los contratos de otra empresa de otro país que refieren a los trabajadores a buscar mejores alternativas laborales en cuanto a pago y en cuanto a la escala y en cuanto también a lo que es el tiempo laboral, los contratos, las condiciones contractuales, para que de esta manera haya una mayor estabilidad dentro del área limítrofe de ambos países. También es importante tomar en cuenta de que estas iniciativas del convenio binacional deben mediar directamente ante las cancillerías para que haya un órgano jerárquico supremo que pida y dé constantes observaciones al seguimiento que vienen dando las instituciones tanto de San José como de Panamá. ¿Cuál es la actual relación entre los tres municipios del territorio transfronterizo Talamanca, Chanquinola y Boca del Toro? Bueno, con los cambios de autoridades en Panamá, yo he venido buscando un acercamiento tanto con la señora alcaldesa de Chanquinola, como lo estoy haciendo en este momento con el señor alcalde de Boca del Toro, en la cual todas estas iniciativas hemos venido dándole seguimiento y poniéndolos a ellos en conocimiento de los avances que hemos tenido, a los esfuerzos que hemos venido realizando y a los aspectos que hemos venido en sí como tomándolo como avanzada. No podemos esperar a que el tiempo pase y que estos logros que hemos tenido últimamente queden a la espera, sino que más bien estas propuestas que hemos hecho deben de dársele el seguimiento correspondiente para que sean beneficios y logros esperados a corto tiempo. Quiero decir con ello de que hemos abierto los espacios, hemos tendido los puentes necesarios para que las tres alcaldías estén unidas y vayamos a crear un calendario, un cronograma de trabajo en donde específicamente el tema transfronterizo y el tema binacional tenga un mayor proyecto para que el beneficio sea palpable en la sociedad civil. ¿Cómo se podría mejorar esta relación entre los municipios? Yo creo que esta relación, aunque no es mala, es buena, pero debe de crearse un ambiente de trabajo, ¿verdad? Un ambiente, la cordialidad existe, pero de pasar de esta cordialidad a un ambiente de trabajo en donde se vaya a calendarizar cada uno de los trabajos que se vienen haciendo, cada una de las tareas que nos estemos fijando, cada una de las obligaciones contractuales que le corresponderá a través de las diferentes comisiones. El trabajo transfronterizo es difícil porque cada municipio, cada alcalde o alcaldesa tiene una responsabilidad en su localidad, en su área definida, pero al mejorar las condiciones de un convenio y de una iniciativa transfronteriza, vamos a mediar para que las personas que viven en la periferia de las comunidades vayan a mejorar sustancialmente sus condiciones. Además, en el caso de Boca del Toro, nosotros estaríamos mediando porque Boca del Toro se incluyó dentro del proyecto de territorio transfronterizo para mejorar y visualizar un proyecto más allá de lo que está ahora. Un proyecto turístico en donde no solo sea un lugar a visitar, sino que ofrezca las condiciones y que haya una comunicación fluida con el país vecino, que en este caso sería Costa Rica. Entonces, con territorio transfronterizo hay una apertura total a todos los ámbitos que conciernen al desarrollo de cada uno de los municipios. ¿Qué piensa de la idea de una mancomunidad transfronteriza de municipios destinada a formalizar y así agilizar y mejorar dicha relación? Bueno, lo esperado en esto es llegar a formalizar y no solo formalizar, sino poner a funcionar la mancomunidad.
Tenemos que ver ejemplos claros entre Honduras, Guatemala y El Salvador, en donde la mancomunidad hace esfuerzos legítimos por una serie de aspectos importantes, como reforestación de áreas que en su momento fueron totalmente arrasadas, totalmente deforestadas, el tema del agua, el mejor tratamiento y uso del agua, condiciones ambientales para el mejoramiento y el acercamiento de aquellas personas que valoran el aspecto ambiental, la situación sanitaria, de ornamento, de salud. Entonces, con la mancomunidad podemos trabajar con temas específicos. Tenemos un problema grave en nuestra zona, que es el problema del tratamiento de los residuos sólidos. Entonces, tenemos que ver cómo calificamos, cómo revalorizamos, cómo retomamos el aspecto de lo que es el uso adecuado de ciertos residuos, cómo calificamos y cómo volvemos a reutilizar ciertos recursos que hoy por hoy se convierten en volumen y en tonelaje que van directamente a un predio en donde no sabemos ni siquiera qué hacer con ellos. Entonces la mancomunidad debe trabajar específicamente sobre temas tendientes al mejoramiento de la calidad de la salud y por ende la calidad de vida de sus habitantes. ¿Qué temas considera sería interesante incluir en una eventual agenda de dicha mancomunidad? Bueno, como lo dije anteriormente, para mí el tema básico es la salud. Hablando de salud, hablaremos de rellenos o de tratamiento de los residuos sólidos, la valorización de los mismos, el tratamiento que se le debe dar a ellos, una reeducación de nuestros pobladores, una reeducación de la ciudadanía a través de algo que nosotros llamaríamos sensibilización social en ese campo. Luego el trato del aspecto de la salud de aquellos habitantes que van de tránsito, ya sea por efectos de turismo o del aspecto laboral. La situación de la educación en los niños y niñas que pasan de escuelas fronterizas al otro lado de su país, el aspecto del trato migratorio que sea fluido, que sea ágil, el trato aduanero, no podemos tener 10 furgones esperando pasar su producto que muchas veces son perecederos. Entonces tener una frontera ágil, son dos países pequeños en donde sus fronteras deben de actuar con fluidez, sus autoridades deben de ser eficientes y debemos de marcar un rumbo definido en lo que es el tránsito por Sixaola, Guavito y por el tránsito marítimo que próximamente vamos a tener. Por parte de Costa Rica, exactamente por el municipio de Talamanca, estamos trabajando en lo que serán y se convertirán en muelles artesanales, que serán atracaderos en Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, para tratar el tema de subcapitanías de puertos, el tema migratorio, para poder transitar como lo hacían nuestros abuelos directamente desde el territorio costarricense hacia Boca del Toro, como uno de los destinos favoritos, no solo de los costarricenses, sino de muchas personas que viajan hacia Costa Rica y que buscan un destino aquí en Boca del Toro. ¿Cómo ve el futuro de este territorio transfronterizo dentro de 20 años? Bueno, dependiendo lógicamente de las autoridades, dependiendo lógicamente del apoyo ciudadano a través de las organizaciones, llámese asociaciones de desarrollo, llámese cámara de turismo, llámese cooperativa, llámese uniones de las que se puedan haber y convertir en fuerzas de trabajo cooperativo, de trabajo coordinado como organizaciones. De ahí estribará lo que en un futuro logremos a través de territorio transfronterizo. De lo contrario, yo creo que vamos a tener un incipiente desarrollo. De lo contrario, vamos a tener la misma Bocas, el mismo Changuinola y quizás un Talamanca más oculto dentro de la pobreza y lo que hoy por hoy es cantones que están alejados de otros cantones que están cerca de la meseta central. Pero nosotros tenemos las condiciones óptimas para salir adelante. Tenemos una gran riqueza natural, paisajes escénicos de gran belleza, tenemos una flora y fauna que explotar, pero explotar en una forma que le produzca bienestar a la ciudadanía, pero que también logremos conservarla para las futuras generaciones. En sí, yo puedo creer y puedo valorar que dentro de 20 años tendremos un futuro más, yo diría, provechoso, de mayor atractivo turístico, pero siempre y cuando guardemos las condiciones que la sociedad hoy por hoy exige y que las potencias mundiales nos ven a nosotros porque somos el pulmón, somos el oxígeno de esos países que hoy por hoy carecen de ellos.